Hola a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Ann y espero que estén teniendo un bonito viernes. Ya estamos casi a mitad del año y yo aún sigo con videos, speed paints, dibujos de hace ya más de un año. Es que es increíble, pero bueno, o sea, yo sé que ustedes están también metidos en el mundo del arte y algo que quizás les interesa y siempre veo que les encanta ver este tipo de videos en donde yo cuento mis experiencias, mis anécdotas con determinadas comisiones. No hablo de todas, a veces me gusta variar el tema como han sido los videos de las semanas anteriores. Estoy intentando dar un contexto para el que sea nuevo en el canal, ¿bien? Pero yo lo que voy es que a veces hay que volver a lo que funcionaba antes. Voy a hablar de otra anécdota que no será bonita para mí de comisiones. En este caso es la comisión que peor valoré en todo mi maldito 2020. Es que yo veo esta ilustración y me quiero castrar algo ahí abajo por muchas razones, por demasiadas razones que voy a estar contando de aquí a 20 minutos en este video. Así que te recomiendo que te pongas cómodo, pongas de fondo si quieres hacer otra cosa, pero vamos a comenzar con el contexto de esta comisión. Primero, ¿qué es lo que están viendo en esta comisión? Que digo, hermano, con la computadora de 2 de RAM que tenía, llevo todos los videos, literalmente los últimos videos de esta semana no he podido mostrar el proceso de line art porque como el Clip Studio me pesa, encima ni siquiera es un programa tan pesado como Photoshop, ¿viste? Pero bueno, la cuestión es que el OBS decide morir al momento de grabar el line art del Clip Studio y entonces lo único que me queda es mostrarle el proceso del sombreado en PenToolsEye, ya que me preguntan mucho qué programas uso, son los que acabo de mencionar. Entonces digo, bueno, no pasa nada porque si se salva al menos la parte del sombreado, digo, bueno, el speed paint tendrá color, será interesante al menos para ver y tal, porque no sé, yo me considero que hay gente que prefiere mucho más el color que el line art. No es mi caso, yo prefiero mil veces ver el line art y cuando quiero aprender el coloreado de alguien, ahí sí digo, ok, muéstrame el sombreado, pero el line art es algo que yo siempre voy a apreciar porque es una de las partes de una ilustración que más definen, al menos en mis ilustraciones, y que le dedico bastante tiempo. Pero no estamos para hablar del line art o del dibujo. Vamos a básicamente morir en mis decisiones del año pasado de cuánto en un numerito decidí valorar mi arte. Es que no, me agarra mucha rabia, boludo. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? No me acuerdo bien en qué momento fue, pero fue un poco después de ya mitad del año del 2020. Una persona en Twitter me dijo, hola, me gustan tus comisiones, quiero hacer un VTuber. Y no sé hacer VTubers, se me dijo, si tenés experiencia con VTubers, trabajamos. Yo, porque digo, upa, es plata, literalmente dije, sí, tengo un poco de experiencia haciendo VTubers. Mentira asquerosa, no sabía nada. Entonces, ¿cuál es el problema de los VTubers? Que yo no sabía. O sea, es que mi problema que vengo arrastrando desde el año pasado es que yo digo, ok, tengo idea de algo y esa idea es simplemente que me la hayan mencionado o que haya sido tendencia en Twitter, pero no sé a profundidad nada, gente. Así que obviamente le aclaré diciendo, ok, sé un poco de los VTubers, sé más o menos la onda que tienen, pero si buscas que yo te mueva el monito, no. Yo no sé hacer eso. Así que digo, bueno, no importa. En realidad, lo que yo quiero, me decía el cliente, es hacer el diseño. Básicamente, consolidar la idea que yo tengo en mente de mi avatar, de mi VTuber. Entonces, ¿a qué se traduce eso? Se traduce a un custom commission. Se traduce a diseñar un personaje con todos los detalles y todos los accesorios que el cliente quiera. Eso, yo ya lo dije en otro video, que cuando aparecen este tipo de clientes que te dicen, mira, tengo la idea de este personaje, pero no tengo tantas referencias como en una ilustración final o ya definida, se tiene que cobrar más porque el cliente va a estar variando de detalle en detalle, que no le va a convencer esto porque no está seguro, y eso lleva tiempo, tiempo que no vas a recuperar y que tienes que cobrar en función de no perder ingresos, de no perder tiempo, porque todo el tiempo que le dediques con este cliente no lo vas a poder recuperar, así que cóbralo más, no lo cobres a... Me molesta la verdad decir el precio, pero digamos que para un custom commission no cobras un poco más de $30, ya está. O sea, no voy a decir el precio exacto, pero es como que digo, hermana, para cuando vean la ilustración final y digan, ok, ¿en cuánto se valora esto? Desde que tienes que empezar desde cero el diseño, ustedes me dicen cuánto tendría que haber cobrado, pero obviamente
solo un poquito más de $30, bien pedo es. O sea, la gente dirá, no, no. O sea, yo que estoy en las comisiones y cobro máximo $15, más de 30, no, te resarpaste. Yo también lo pensaba en su momento, pero es que luego me acuerdo diciendo, es que el diseño lo tenías que trabajar desde cero. O sea, a la mina me dio una descripción y yo tuve que trabajar en función de esa descripción. No tenía referencias. Sumándole a todos los detalles que quería, la máscara esa de gas, los detalles robóticos, porque esta es una cosa androide rara, las alas de mecha, o sea, si tú ves alguna característica en esta ilustración, significa que le cobras más, ¿bien? No importa nada, le tienes que cobrar más por respeto a tu mano. Que no sé de dónde agarrar, porque de dónde agarre es que recuerdo que qué tan mal lo cobré. Lo único que sí, no quiero revivir la guerra de Vietnam, que fue el diseño de este personaje. Pero no sé si la mina me dijo, mira, tengo ganas de hacer este personaje, que es un poco VTuber, que es un poco robótico, androide y tal. ¿Cuánto me costaría? Y yo, porque me confié pensando, ok, tiene un poco de detalles, pero creo que no me llevará tanto tiempo, cobré ese precio bastante bajo. Encima, es el coloreado más trabajado que tengo, y es como, hija, o sea, es que eso es lo que me molesta de todo, que decir, ok, fue literalmente mi mayor precio, el precio más alto que yo le doy a esta ilustración, es más de $30, o sea, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? O sea, también pienso, ok, en el contexto, también me acuerdo de que venía de una racha de otros señores que me habían comisionado y les había puesto un precio, y ellos dijeron, no, Ura, vos estás cobrando re mal, así que te voy a dar propina, te voy a dar mucha más plata, porque te lo mereces y aprecio tu arte. Entonces, no sé, a lo mejor yo me confié, y diciendo, bueno, con esta chica será lo mismo, supongo que dirá, oh no, me re encanta, te puedo dar más plata. O ni siquiera eso, sino como que digo, ok, ya vengo de otras personas que yo he mandado suficiente plata, cobrar un poco más bajo a esta persona, porque estoy con ganas de cobrarlo menos, porque tengo ganas de ser estúpida, le cobre menos. La verdad que digo, al mismo tiempo, qué bien que la grabación se concentre en el line art para que vean un poco mi sufrimiento con todos los detalles. Y yo a veces pienso, por suerte soy una persona que disfruta del proceso de line art y luego la caga con el sombreado. Vieron al revés que mucha gente dice, no, no, yo la salvo con el coloreado, pero la recago con el line art. Bueno, al contrario, es en mi caso. Así que también hablemos un poco del proceso del line art o del diseño. No voy a hablar tanto del diseño porque hasta a mí me cansó todos los cambios que hizo la desgraciada. Y por suerte, en ese momento, yo ya había aprendido lo que había cometido en error en un video anterior, de que no voy a anexar, pero está en los story times de las peores comisiones, las malas experiencias. Entonces, uno de estos consejos, o al menos el que yo agarré para siguientes comisiones y no volver a mandarme a otra cagada, fue decir, no poner un límite de cambios, o sea, porque eso puede estresar al cliente, el decirle, bueno, mira, en el momento en el que tú me pidas un tercer cambio, yo te tengo que cobrar más, no, un embole, o sea, le da tremendo mal gusto al cliente. Así que realmente no me gustaba eso, por respeto al cliente y también por mí, porque la verdad que me estresaría bastante decirle, bueno, ojito, que ya solo te quedan 2 cambios más, o sea, no, no, por favor. No, que pueden ser 5 cambios, no me termina de convencer, es una presión innecesaria. Así que, a lo que yo concluí fue decir, ok, no le voy a poner un límite de cambios, pero en el momento en el que me dé el aprobado en esta fase, o sea, si yo le muestro el boceto y me dice el boceto está bien, yo digo bien, ahora voy a pasar al line art y el boceto ya ha quedado definido, no va a haber cambios en el boceto. Y de esa manera vamos trabajando todos los cambios que sean necesarios sin necesidad de poner una presión y teniendo pruebas explícitas en el chat, en el correo privado, de que el cliente ha dado su consentimiento para que yo avance en la siguiente fase. Obviamente le aclaré, en el momento en el que tú me des el aprobado en esta fase del dibujo, no voy a volver atrás y no se van a agregar ni se van a quitar cosas, ¿bien? Así que era como, ok, acá está el boceto. Oh no, me encanta, pero ¿puedes cambiarle el diseño del traje? Que sea más así, me mandaba referencias. Oh no, me encanta, pero ¿puedes, no sé, cambiarle un poco la forma de la mano o lo que sea? La verdad que no me acuerdo. Honestamente me encantaría decir qué detalles fueron los que digo, ¿en qué me he metido? Por favor, sáquenme de acá. O sea, en un momento de debilidad digo, ¿qué tal si le devuelvo la plata? Y digo, mira, yo ya estoy cansada, no quiero seguir con esto. Pero es que ya me había dado tantas versiones modificadas, alteradas del VTuber, que digo, me tengo que agarrar a estos
poco más de $30 y seguir adelante. Es que era impresionante. Pero al menos eso, yo me quedaba con que poco a poco estaba más cerca de que me diera el aprobado para proceder al line art. Y una vez que proceda al line art, le ponga los colores base. Que también al poner colores base en una ilustración con tantos detalles distintos, accesorios distintos... Y yo me quiero castrar la pija. Encima lo peor es que al mismo tiempo también era una mediación de que, por ejemplo, yo le mostraba la máscara de gas esta, que no le convencía el diseño, porque era como, bueno, la máscara de gas está genial, pero quizás la perspectiva o lo que sea, que encima tuve que descargar material 3D del Clip Studio, que con la computadora de 2 GB de RAM no procesaba nada. O sea, quería morir un poco fuerte. También las alas mecas. Encima, jaja, las alas son simétricas. No va a estar volando de un solo lado que se estrella. Así que, por suerte, digo, bueno, no se me va a subir el orgullo a la cabeza. Y voy a decir, bueno, ahora voy a dibujarla con otra perspectiva al otro lado. No, chupala, copié, pegué, espejé. Y diciendo, bueno, ya está, aquí está. Le modifiqué un poco la ala. Porque, a ver, gente, que está bien copiar y pegar y darlo vuelta a los ojos o lo que sea, al menos date un poquito de tiempo a que no sea tan ofensivo el life hack, vamos a decir, porque se nota bastante cuando copias y pegas algo y no te tomas ni la molestia de modificarlo un poco para al menos hacerlo pasar de algo distinto, no sé, mi consejo. Ay, es que te juro que me molesta porque esta ilustración, digo, está bonita, me gusta. De haberla cobrado me encantaría, pero no es el caso, no es esta realidad, así que eso, lección, por favor, cobren la. Igual las lecciones yo las tengo que decir al final del video y recién vamos un poco por la mitad porque tengo tantas cosas que comentar y al mismo tiempo no quería hacer este video. No me gusta hacer videos en donde me estreso porque el estrés es malo, pero al final digo, es que queda bien, es que cuando yo puteo sale una parte de mí que, bueno, primero sale de mí, me lo saco del sistema, que bien, es una forma de trabajar el estrés. Sí, me acuerdo completo, boluda, ¿por qué lo cobraste tan mal? Dios, encima cabello largo, no me gusta dibujar cabello largo. No, ay no, encima ahora que estoy viendo su cara, boludo, me rembola, porque si tuviésemos color, la verdad que habría que comentar muchas más cosas, pero no me da mucha la gracia de comentar cosas de color si no las, pues, si no las pueden ver del todo. Intentaré salvar algunas capturas de pantalla de la grabación corrompida cuando pinté en Sai. Sigo diciendo, computadora de mierda, ¿por qué te decides trabar en Sai cuando no te trabaste en Clip Studio? Yo no entiendo nada. Igual creo que no, igual como que estoy diciendo, me cago todo en lo que sea el line art o el boceto, porque la mina le hacía muchos cambios, pero en realidad creo que todos los cambios que me hacían cagarme en este cliente y en mi existencia y en mis malas decisiones era la paleta de colores. La paleta de colores fue lo que más problemas llegó a dar, porque la mina no se decidía. Yo no era el problema era ella, porque digamos que la paleta de colores para el pelo, los ojos, la lengua, que incluso la lengua no era de color normal, no. Se había puesto un chicle de uva, sabor uva, y le tiñó toda la lengua y tenía una lengua morada, qué bien. Pero eso no era problema. Eso decir, no pasa nada, eso ya lo había comisionado otro artista y los colores habían quedado bien. El problema era el outfit, la puta que lo parió. O sea, digamos que la mina dijo, opa, esta artista me da un cuerpo completo y no había comisionado cuerpos completos antes. No tengo ni puta idea cuáles son los colores o colores que quedarían bien con lo que ya tenemos definido, que es la cara y el pelo. Así que hicimos demasiadas muestras de colores, boludo, mi carpeta. En las imágenes estaba llena, literal, como tres columnas de JPGs de muestras de colores de cómo podría ser la campera, el color de la campera, el color del traje. Si las mallas estas que lleva son blancas o si son negras. No, que si es muy negro, la verdad que no se nota mucho. Y si hacemos que las alas mecánicas esas que tiene de fondo también coincidan con el color de la malla del traje, a lo mejor no resalta tanto. Así que no sabía si hacer las alas claras y si son claras, de qué color, que no desentone con la paleta ya definida de la chica. No, era un quilombo, boludo. Y al final, no sé, un día, cuando ya habíamos casi definido todo, a la mañana, sin verlo venir ni nada, me dijo, mira, ¿qué tal si le hacemos la campera holográfica y las alas sean azules? Ya está, me convenció esa paleta. Y yo me quedé, hija de puta, tantos días que llevamos sin que tú decidas. ¿Qué te convence que un día me vengas así diciendo, bueno, en realidad todo lo que intentamos valió para la mierda porque ahora me desperté con ganas de que luzca así? Fue como que, por un lado, tenía ganas de matarte, pero por otro lado digo, ok, no te mato porque ya te has decidido y si te decides yo puedo seguir y ya hacer el line art. Y hice el line art porque sí, o sea, una vez que haces el line art y pones los colores base, yo ya me lo llevo a Sai, que no lo grabó, me cago en todo en la computadora.
pero les pongo las sombritas y ya está, se acabó. Digo, agradezco en ese entonces que mis comisiones son fáciles o son sencillas al momento de colorearlas. No creo que haya hecho el line art y haya hecho el coloreado así súper entusiasmada diciendo no, que ya termino, porque la verdad que a ese punto la verdad que yo estaba como solo quiero terminar. O sea, esa es la reacción, ese era el sentimiento. Una vez que terminé y le digo, bueno, mira, luce así. Encima, o sea, ¿recuerdan que les dije que yo descargué un material 3D para la máscara de gas que lleva este personaje? También tuve que descargar pinceles para hacer las escrituras estas tecnológicas futuristas. En la ilustración final ya van a ver que la mina justo está en esa pose con las manos porque está agarrando un teclado virtual, porque, oh por Dios, es un VTuber y es un VTuber hacker. Fue como que me sentí orgullosa de decir, ¿tú te piensas que con todo el tiempo que llevo me voy a molestar en hacer unos grabados de holograma a mano? No, chupala, tengo Clip Studio. Así que descargué un pack de material futurista y tal. Fue muy interesante el configurarlo, ver cómo luce, ponerle el desenfoque gaussiano y tirar para adelante. Y yo digo, es que queda mucho mejor que si yo lo hubiese hecho a mano. Es como que a veces me hace apreciar la magia de la comunidad de artistas del Clip Studio, que dicen, ah, que quieres matarte en esta curva del arte. No, 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 yo ya me he matado y te doy estos pinceles para que no te mates tú también. Y es como, qué bonito. Luego están los hijos de puta que le ponen precio y tienes que pagar para acceder a esos pinceles, pero ese ya es otro tema que yo quizás hable en otro video de comunidad de artista. Me gusta porque poco a poco este canal ya va asentando series, ya va asentando temas de los que yo puedo hablar y me pueden proponer lo que digo en la caja de comentarios. Por suerte, obviamente a la clienta le encantó, diciendo, no, me encanta, está tremendo. Y yo digo, es que obviamente te va a encantar porque te salió re barata, hija de puta. Y yo al menos digo, por favor, si existe justicia en el mundo, la mina dirá, ay no, me encanta que me hayas tenido tanta paciencia. No, no, ¿sabes qué? Te doy propina, dame tu PayPal que le voy a dar más plata. Y yo digo, o sea, eso ha pasado antes, eso no es un sueño húmedo, eso pasa, existe gente que literalmente aprecia el arte. No fue el caso, y obviamente no puedo esperar a que eso ocurra siempre, así que para que no ocurra eso, yo tengo que poner un precio que me cubra, ¿me entienden? Tengo que aprender a dibujar bocas, honestamente los videos que van a seguir, o al menos el siguiente, no entiendo muy bien del todo las bocas, o al menos el año pasado no entendía cuando una mina abre la boca y está feliz. No, es como que la lengua se fusiona con el labio, no hay labio inferior, y tengo que aprender eso, o al menos eso es lo que yo pensaba hasta que vi JoJo's Bizarre Adventure, y ahí sí delimitan, me hicieron entender a fuerza dura cómo funciona un labio, y que incluso saben de que la liñita esta que pone debajo del labio es la liñita o la sombra que se genera entre el labio y el mentón. Y, o sea, esa liñita no es el labio. O sea, yo me quedé flasheando muy fuerte diciendo, espera, ¿todo este tiempo esa línea era otra cosa? Sí. El tema está en que, como en el estilo anime, esa liñita la hacen tan finita para que obviamente no desentone tanto con los pocos detalles que tiene la cara. Como que, claro, cuando intentes aprender a dibujar, no saltes directamente al estilo anime, porque como quita tantos detalles, a veces puede pasar de que no entiendes que es esta parte del cuerpo. Creo que ahora yo lo entiendo, porque también me pasó... Igual creo que esto es para otro video, pero bueno, me gusta a veces hablar de cosas que me gustan y no de comisiones. Estas comisiones no es que no me gustan, pero me traen malos recuerdos, me traen flashbacks de guerra. No, 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 encima chicos, o sea, esta comisión no es cuando me agarró, pero yo les voy a decir el momento en el que de tantas comisiones me agarró algo feo. Pero yo lo que voy es que digo, yo aceptaba tantas comisiones y quizás las cobraba a un precio tan bajo para lo que realmente valían, y eso hacía que había un montón de gente que me comisionase, y también al mismo tiempo era un efecto de bola de nieve, porque toda la gente que ya me había comisionado en Twitter o en Facebook me decía, mira, tenés esta mina que dibuja re bien, te pone un fondo y te hace re rápido. O sea, creo que lo que más vendía era el hecho de que diciendo, mira, esta mina por un precio bastante... bajito para lo que dibuja y sobre todo para lo que te tarda, es que es una oferta tremenda. O al menos eso es lo que yo pienso que decían, porque me daban buenos cumplidos. O sea, se quedaban impresionados diciendo, wow, qué rápido, no, qué genial, no, el fondo está genial. No, no, es como que digo, ah, la gente aprecia mi arte, o aprecia
lo poco que les cuesta a un arte tan bonito. Ni idea. Pero yo voy al hecho de que yo, sin darme cuenta, estaba en una rutina de aceptar muchos encargos, poner a trabajar a mi mano durante varias horas seguidas, y eso me trajo obviamente dolores de espalda, me trajo obviamente dolores lumbares, me trajo obviamente dolor en mi alma, pero lo que más me dolía era la mano. O sea, llegó un momento en donde digo, me duele la mano, me duele exactamente un dedo. Puse mi mano a trabajar con calor y con fríos extremos y yo pensaba que no iba a pasar nada. Pero pasó algo, y ese algo lo voy a contar en otro video. Así que espero que les haya gustado este video de este viernes. Pensaba que la iba a pasar mal contando esto, pero la verdad, honestamente, me gusta sacármelo de encima. Y de paso, si les ayuda a aprender a que gente tienen que ponerle un buen precio a su arte, háganlo, no crean que están desmereciéndolo. O en mi caso no es que lo estaba desmereciendo, sino que era más como que digo, mira, ya he venido con tanta experiencia de encargos que de seguro esto sale a la primera, como ha salido a la primera en otros encargos. Esto va a ser cantar y coser, y no es así. No te confíes, cobra un precio que te pueda cubrir en caso de que no salga como tú quieras. Mínimo, yo quiero darles esa lección, esa moraleja. Sálvense, porque para mí ya es muy tarde. Así que bueno, me gusta bastante el resultado final. No sé qué opinan ustedes, me lo pueden dejar en la caja de comentarios, pero lo que realmente quiero que me dejen en la caja de comentarios es una palabra o una frase que yo les voy a dar corazón. De modo que si comentan VTuber hacker, yo les voy a dar corazón. Pueden ponerlo con o sin contexto, yo de todas formas le doy un corazón. Así que cuídense, gente, nos vemos el siguiente viernes y adiós.